Miren con quién estamos acá, por favor. Llegaron los conductores de la gala, bienvenidos. Los protagonistas. Gracias, muy contentos. Una vez más nos toca juntos, ya es el cuarto año que estamos juntos. Es sólida la pareja. Es una pareja sólida, definitivamente. Nos seguimos eligiendo. Y lo bien que hacen, lo bien que hacen, porque cómo no va a elegir Guido a esta reina. Por favor, a título de pasarela, Mariana Fabiani, el vestido más esperado de la noche, la única que hace dos cambios. Dos cambios. Por favor, que transite esa pasarela. Primero, mirá vos esta figura increíble. Divina. Hay que tener el cuerpo ideal y esta es una obra de arte. La espalda increíble también, hecha por Gabriel Lash. Este género no existe, fue bordado sobre ella. No, mirá lo que es esta espalda, es una obra de arte. Es pura arquitectura este vestido, todo hecho a mano. Sobre mi, yo digo que es como una extensión de mi piel, ¿no? Un tatuaje. Siento, sí, te juro, como un tatuaje. Es un body painting de hecho por un orfebre. La verdad, y el otro vestido es muy distinto. Nada que ver, otra cosa. Pero no te basta con mirar este, que querés ver el otro. Va a haber cambio. ¿Eh? Sí, voy a hacer cambio. No, voy a hacer cambio. Vamos. La estaba amenazando, pero no. Cambia un moño, una corbata, algo. No. Lo que sí cambió. Por ahí voy con un chabó. Una cosa así. Yo me acuerdo. Pero ya estamos con el smoking de... No hagas esto para no desfilar, porque yo lo único que quiero... Yo me levanto todos los domingos solamente para ver esto. Adelante, el desfile de Guido, por favor, adelante, a título de pasarela. Mirá lo que es ese black tie. Una impecable por rezar. Saluda a su mujer. Ya se robó las primeras. Mirá, ya le hicieron caída de ojos. Mirá qué efectivo que es. Tiene un black tie increíble. ¿Viste la solapa, Paula? Divina. De Rojas. Velvet, de terciopelo, increíble. Sí. Y es que tiene... No, acá hay un duelo. Ya tengo dos quilates en cada oreja. Me pesan, ¿eh? El que se te acerque, que te bese después. No es momento para el afecto, es momento para brillar. Le mando un beso a la gente de Simonetta Orsini porque eligió especialmente estas cosas para mí, que son divinas. Y bueno, llevo zapatos también Peltre, mirá, de Ricky. Divino. Estos. Y después el otro cambio, otra cosa distinta, otros zapatos, otro estilo. Dividido con un corte de pelo distinto. ¿Cómo están para esta gala? ¿Se ponen nerviosos? Ya son muchos años. Y estamos siempre uno se vuelve a poner nervioso por lo que significa. El frío en la espalda te corre. La verdad que los Martín Fierro son el espectáculo más importante del año para la televisión, es así. Pero cada año lo disfrutamos más. Este año estamos más relajados que el anterior y así hasta que lleguemos directamente, totalmente, nunca relajados del todo, porque hay que tener ese nervio para que salga bien, pero lo estamos disfrutando. Sí. Hoy el ensayo estuvo bueno. ¿Cómo hacen para cautivar la atención de todos los famosos que a veces son medio dispersos, viste, que empiezan a hablar uno del otro? No lo intentamos. Nosotros en realidad lo que decimos es nos concentramos nosotros. Sí. Y hablarle a la gente, a las que están viendo en su casa, la transmisión también es para ellos, así que ellos sí están prestando atención y escuchando. Un correctivo, muy bien. Aparte estamos a través de todas las redes sociales. Sí, te agarra como que hace falta o nos piden Mariana que ordenemos. Mariana a veces se me retó y le digo, bueno, no importa Mariana, esto va. Adelante. A veces nos piden que ordenemos, también nos dicen, háganlo sentar. Es muy difícil hacer sentar, son 600 invitados rebeldes. Es difícil. Bueno, muchísimas gracias, no queremos robarles más el tiempo. Están divinos, es un placer verlos en esta gala. Eso, ustedes también. Estás espléndida, vos también, Paula divina, y vos súper elegante. Hoy de negro te vi, ahora te veo de blanco, un lujo. Quería brillar casi para estar cerca de Paula y de ustedes. Bueno, ya aprobadísimos. Aprobadísimos. Ya hay un premio de ellos que tiene que ver, que están distinguidos, están seguro que figuran en los más elegantes de esta noche. Disfruten, la alfombra roja está más que aprobada. Muchas gracias y disfruten ustedes esta hermosa gala. Un beso para todos. Así es, mirá qué lujo tenemos acá. Increíble, les digo algo a ustedes.